ustedes lo llaman. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? No venimos. Vamos hacia la destrucción total. Bueno, su raza. ¿Y usted? ¿Usted de dónde viene? ¿Para qué viene? Vengo de muy cerca de aquí. Si se asomase a la ventana, lo adivinaría sin mayor problema. Vengo para reírme. Aquí son muy graciosos. ¿Qué de hacer para no perecer? Quiero decir, para no parecer como los demás. Es decir, para no padecer lo que los demás. No puedo hacer nada. Todo está decidido. Dios se ha vuelto loco. El ser humano todo lo modifica y tergiversa a cambio de un puñado de nada. Yo no quiero ser como los demás. Yo no muerdo hacia Dios. No creo en él. ¿Está usted hablando con él? Dígame la verdad. ¿Cómo murió Moza? Envenenado. ¿Cuánto durará Leticia con Zeta con el príncipe? Poco. ¿Es el rey de España de verdad el rey? ¿Qué va? ¿Cuántas galletas me comí de una sentada hace mucho tiempo? 90 galletas. Lo sabe usted todo. ¿Quién ganará las próximas elecciones? ¿Quién ganará la liga? ¿De qué equipo es Dios? ¿Qué ideología política tiene? Dios es ateo. Soy ateo. Pues yo creo que las próximas elecciones las ganará el PP. Y la liga la ganará el Madrid. Y que Dios es del Madrid. Y que es de derecha. No ha entendido usted nada. Tómese una aspirina y se va a la cama. Está suspenso. La próxima vez que venga a visitarlo, haga preguntas menos inteligentes. No esté acostumbrado a que el ser humano sea tan filósofo. ¿Es lo que quiere Dios? ¿Que el ser humano sea como ha sido siempre? Ahora lo ha entendido mejor. No obstante, ya lo dijo Gala por recomendación nuestra. El ser humano es imbécil. Yo siempre lo he pensado. Me marcho. Van a llamar a la puerta.